Un promedio de 80 alumnos del Jardín de Niños Juan Amós Comenio del sector Moralillo, Veracruz, se encuentran sin clases desde hace varios meses debido a que las educadoras de los cuatro grupos de los distintos grados se encuentran incapacitadas por cuestiones de salud y no existe alguien que les imparta sus actividades diarias. Padres de familia y menores del preescolar ubicado al norte del municipio de Pánuco, Veracruz, se apostaron afuera de la institución como medida de protesta para manifestar su inconformidad, debido a que no han tenido respuesta ni de la directora del jardín de niños, quien argumenta también se encuentra incapacitada de salud. Pues los llamé porque pues los niños no tienen clases, ¿verdad? Hay unos niños que desde los de tercero, desde noviembre, que no tienen clases. Y tienen uno o dos días y los demás no tienen. La maestra está operada y regresa creo que dentro de dos, tres semanas. Y la directora, no tenemos directora, ¿verdad? ¿Es única maestra nada más? ¿Hay una sola maestra? ¿Y las demás? ¿Cuántos están aquí? No, las tres. La de tercer año desde el otro año está hospitalizada. Amelia Costa, Melanie Horta, Catalina Ramírez, entre otras madres de familia, lamentaron que por esta situación sus hijos se encuentren sin acudir a las aulas, prácticamente perdiendo el ciclo escolar, ya que solo han recibido clases pocos días de este periodo educativo. Las afectadas comentaron que este miércoles acudieron al jardín de niños debido a que la mañana del martes recibieron la visita del candidato de la Alianza para Mejorar Veracruz a la Diputación Local por el Distrito 01 de Pánuco, Rodrigo García Escalante, quien al tener conocimiento de la situación se comprometió a llevar un maestro al preescolar para que los niños no perdieran clases. Sin embargo, los menores se quedaron esperando, ya que solo se quedó en promesa, lo que sería una buena acción. ¿Y han recurrido a alguna autoridad o algo que respuesta de eso? Al candidato. Ayer se le pidió apoyo al candidato del PRI, Rodrigo García Escalante. Y a mí mi persona me dijo que para hoy había una maestra. Que trajéramos a los niños que hoy iba a haber una maestra. ¿Y quedó mal? Quedó mal también. O sea que también me lo dijo, sí, que de su bolsa lo iba a pagar. Y que él de su bolsa iba a pagar a la maestra. Que nos prometía que íbamos a tener maestras para hoy. Sí, ¿qué pasó? Pues hasta ahorita no ha llegado nada. Imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.